días. Hola, buenos días. Buen día. Compadre, ahorita y pues, estaba detenido y así. Mi nombre es Rodrigo Ambriz y soy el encargado, o el médico encargado del primer equipo. Mi nombre es Jorge Díaz, soy nutriólogo del primer equipo Atlas FC. Mi labor en la institución es evaluar las necesidades nutricionales de los jugadores para mejorar su rendimiento. Soy parte de un equipo multidisciplinario, la cual es llamada las ciencias aplicadas al deporte, la cual está conformada por kinesiólogos, terapistas, masajistas, podólogos, nutriólogos y obviamente médicos, en la cual buscamos el óptimo estado de salud del jugador. Buscamos un control nutricional, un control de suplementación, un estado de hidratación óptimo, buscar que el jugador tenga un buen descanso, apoyarlo con alguna medicación para alguna molestia, algún relajante muscular. Obviamente vienen las contracturas musculares, es la principal aquejación, tendinosis, flictenas, contusiones, heridas. En la pretemporada hay funciones específicas como evaluar la hidratación pre, durante y post el entrenamiento, así como también verificar las comidas, que todos los jugadores alimenten de acuerdo a las porciones para potencializar más su rendimiento. Lo ideal para después de un entrenamiento se recupera con carbohidrato y proteína, es decir, al inicio llega el jugador y consume un plato de ensalada. Posterior a esto ya puede servirse lo que es la pasta y la proteína, ya sea pollo o pescado o cerdo en este caso. Eso sería como lo ideal. Para mí son pieza clave del trabajo día con día, la parte médica, la parte del doctor más los kinesiólogos. Se encarga de la recuperación del jugador, de los tiempos, de los aparatos que tienen que usar para la rehabilitación. La parte de nutrición, que en lo personal para mí es un punto muy importante. Los masajistas, gente extraordinaria, y los utileros no se diga, ¿no? Son gente que no se ve, pero la verdad es la gente que más se lleva a la friega junto con la demás gente. O sea, desde que se levantan hasta que terminamos los entrenamientos, ellos están al servicio de uno y al servicio de del cuerpo técnico para las necesidades que se ocupan. Y siempre están para una institución, y eso es lo más importante. Aportan para el escudo, y aportan para la causa, y aportan para Atlas, que es su vida.